no, no, mijito. Nada de mirar el reloj. Otro rato de mambo aquí. Luego a la taberna rusa, violín y caviar. Y luego de madrugada a Pompadour, que tiene champagne rosa. Bravo, noche completa. Whisky para todos, sin soda, por favor. Whisky otra vez. Qué falta de imaginación. ¿Y qué quieres que pidan el Congo? ¿Un cocodrilo? Bien dicho, los cocodrilos ni en los zapatos. Eres incansable. Para mí una noche de fiesta no empieza hasta que sale el sol. ¿O es que tienes sueño ya? Cansancio. Soy un hombre de trabajo. ¿Lo oyen? Estos muchachos bien se hacen padres antes de tiempo. No me salgas con el cuento del trabajo. Lo que te pasa a ti es que naciste ya viejo. Pero viejo lindo. Tienes razón, Nelly. Te estás volviendo demasiado serio. La responsabilidad. Hasta que mi gente vuelva de Europa, soy jefe de una familia y de una casa. Sí. Pues cuídala mejor. No te la vayan a robar. ¿Qué quieres decir? ¿No es aquella, Luisa? A ella también le gustan los hombres serios. Ahora los galanes estilan así. Cuanto más maduros, mejor. Basta. ¿Quieren hablar de otra cosa? Oh, perdona, hijo, era una broma. ¿Bailamos? No. Pues yo sí. Vamos. No, por favor. Joyas, no. Le aseguro que es un diamante auténtico. Es posible, pero no me gusta meterme en lo que no entiendo. No es como pago, es solamente como garantía. Antes de un mes tendrá todo el dinero. Bajo su palabra. Se lo juro por mi vida. Disculpa un momento. Luisa. ¿Qué haces aquí a estas horas? Supongo que la hora es la misma para los dos. ¿Quién es ese tipo? Cualquiera. No puedo tener yo un amigo. Un amigo no se cita de noche y en un sitio así. Tengo derecho a preguntarte. En ese tono no. Tengo yo edad para saber lo que hago. No te preocupes tanto de mis amigos. Y vuelve con los tuyos. Buenas noches, Raúl. ¿A dónde vas ahora? A casa. ¿Te acompaño? No hace falta. Sé andar sola.
Luisa. Hola. 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 ¿Quién era? Nadie. No lo estás viendo. Sin duda, número equivocado. ¿Cuántas veces llamó? No, y qué sé yo. ¿Crees que me entretengo en contarlo? ¿Por qué has preguntado cuántas veces llamó? Por nada. Ha sido una pregunta estúpida. Sí. Realmente es una estupidez. ¿Te has divertido? Esperaba encontrarte en casa cuando llegué. Vine despacio, caminando. Hacía tanto calor. ¿Calor? A ver, dame la mano. Pero si estás ardiendo, no estarás enferma. Va, tontería. Te noto muy extraño estos días. ¿Te ocurre algo? ¿No te parece que basta ya de interrogatorios? Está bien. No pretendo meterme en tu vida. Pero si algo te pasa, es mal en no confiarte en tu hermano. Nadie te ha querido nunca como yo. Disculpa, Raúl. Es que estoy nerviosa. Escucha un momento, Luisa. ¿Te acuerdas cuando éramos chicos? Una vez jugando a los barcos en la pileta de la quinta, estuviste a punto de ahogarte y yo te salvé. Desde entonces, cuando algo te daba miedo, me llamabas gritando: ¡Socorro, capitán! Y tu capitán no te fallaba nunca. ¿Por qué recuerdas eso ahora? Solo quería decirte que si andas metido en algún mal paso y necesitas ayuda, tu capitán está siempre contigo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Hasta mañana, querida. Hasta mañana. Así nomás. Gracias, Raúl. No. Así no. Firme en su puesto, marinero. A la orden, capitán. Así.
Hola. Sí, yo misma. Esta noche no pude. No, 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 por favor, ahora no. No resisto más y tengo miedo. Está aquí mi hermano. Mañana. En su casa. Hasta mañana. ¿Qué hay, María? Un cable. Luisa. Luisa. Cable de Europa. ¿No oyes? Despierta, marmota. ¿Qué te pasa? Nada. No conseguía dormir. He tomado dos veronales. Estoy medio mareada. ¿Ocurre algo malo? Al contrario. Los viejos que llegan. Por fin. ¿Cuándo? Anoche han tomado el avión. Mañana temprano estarán aquí. Hay que prepararles una fiesta como si fuera un viaje de novio. ¿No te alegra la noticia? Naturalmente. 3 meses separados. Date una buena ducha fría y encárgate de todo. Yo voy al banco, que es día de pago en la fábrica. El desayuno, María. Perdone, señor Valdés, sí. Pero no hay error posible. He revisado su cuenta y está cancelada. Le repito que no puede ser. Si todavía hace 2 semanas había más de 70 mil pesos y no ha firmado ningún cheque. No es usted el único que puede disponer de esa cuenta. También su hermana puede hacerlo. ¿Mi hermana? No solamente ha retirado el total, sino que hay un giro de 10 mil en descubierto. Vea. ¿Es auténtica esta firma? Lo siento. Creí que había recibido usted la notificación. ¿La mandaron a la fábrica? A su casa. Disculpe. Buenos días. ¿Qué has hecho con el dinero? ¿Yo? ¿Qué dinero? Vengo del banco. Y no solamente lo has sacado todo, sino que has girado sin fondos. ¿Por qué? ¿Y para quién? Suelta, me haces daño. Tú a mí no, ¿verdad? A todos. ¿Qué le voy a decir a papá mañana cuando llegue? A ver, sácate ese guante. ¿Dónde está el solitario de mamá? Se lo habré perdido. Anoche en la Bois. Con aquel tipo, ¿no? Es ese hombre el que te está saqueando. ¿Con qué derecho? Te digo que ese hombre es un amigo. ¿Amigo? ¿Qué poder tiene sobre ti para obligarte tanto? Porque cosa de amor no es. Eso se ve de lejos. Es miedo lo que tienes. ¿Qué hay entre ustedes dos? Contesta. Contesta, digo. No lo esperaba de ti, Raúl. Me estás viendo desesperada. Y es esta tu manera de ayudarme. Pero no comprendes que es eso lo que estoy queriendo. Ayudarte. Has vuelto a jugar, vida. Y has perdido fuerte. Y después... Después no supe lo que hacías. Y firmé todo lo que él quiso. Te
tenía miedo, ¿comprende? El escándalo, papá. Muchas gracias, María. El nombre del Cristo. ¡Pronto! ¡No, no, por favor! ¡Luisa! Ahí lo tienes. Es su clave. Para asegurarse que está sola. Tres. Cuatro. Cinco. Y colgar. Ahora unos segundos de silencio y luego llamar otra vez. ¿No es eso? Estás inventando una novela. Tu pregunta de anoche te vendió. ¿Crees que no me di cuenta? Pero ahora cuando vuelva a llamar, vas a atender delante de mí. Déjame en paz, Dios. Quédate aquí conmigo. Ahí está otra vez. Contesta. Eso no. Está bien. Contestaré. Por lo que más quieras, Raúl. Tú no sabes de lo que está pasando ese hombre. Hola. Hola. Aquí Valdés, el hermano. Hable. Hable, cobarde. Hable. Basta, Raúl. Tú no puedes hacer nada. Este asunto lo arreglaré yo, ¿lo oyes? Yo sola. Luisa, espera. Señor Valdés. Yo mismo. ¿Qué desea? No se alarme, por favor. Su hermana... ¿Qué pasa con mi hermana? ¿Quiere hablar con ella? Está ahí en su cuarto. No, señor Valdés. Su hermana no está ahí. ¿No sospecha qué causa pudo tener? ¿Enfermedad? ¿Desengaño amoroso? Nada. Era una muchacha completamente sana y feliz. Feliz. Sin embargo... No se mató, Isa. La mataron. ¿Qué quiere decir? Nada. Eso es cosa mía. Thank you.
Anoche mismo estaba en este palco con una muchacha. Todos vienen con muchachas. Un hombre ya mayor, de cabello gris. ¿Quién ha estado antes en esta mesa? Un viejo cliente. Estuvo como una hora esperando a alguien que no llegó. La persona que él esperaba ya no puede venir. Vengo yo en su lugar. No sabe dónde podría encontrarlo. En fin, si tanto le interesa, quizás los chaferes. Comen en el bar, aquí a la vuelta, junto al garaje. Gracias. Cargoso el hombre, ¿eh? Cosas de mujeres, seguro. ¡Fulva! De verdad, no recuerdo. Vea, señor, yo llevo cada día 200 viajeros en mi taxi. Imagínese si fuera a acordarme de todos. Este viaje puede interesarme más. Hay 100 pesos de propina para el que recuerde la dirección. ¿Conocen estos cigarrillos? Macanudos. Anoche me dio uno un cliente. ¿Es ese? Ese. ¿Se acuerda dónde lo llevó? Hombre, por 100 pesos, cualquiera tiene memoria. Un momentito. Lejos. Al otro lado del río. ¿Recuerda la dirección exacta? No, pero conozco el sitio. Casa de juego, ¿no? Siga. Diga, no será cosa de la policía, ¿verdad? No me gustaría meterme en líos. Pierda cuidado. Voy a jugarme entero. Buenas noches y gracias. Suerte. Buenas noches. Vengo de parte de Luisa. ¿Luisa? ¿Qué Luisa? Luisa Valdés. ¿Podemos hablar sin testigos? Adelante. Precisamente estoy solo. Mejor. Venga. La mujer. Le hago un favor por pura lástima y en vez de agradecérmelo, me deja plantado esperando. Ese anillo es de Luisa, ¿no? ¿Mm? Espero que será auténtico. Me lo dio como garantía de un préstamo. Préstamo. Es así como se llama ahora. Cada cual se gana la vida como puede. No como quiere. ¿Por qué no vino ella? La he estado llamando por teléfono y no contesta. No podía. Luisa ha muerto esta mañana. No es posible. Al contrario. Es lo más fácil. ¿No sabe usted cómo se puede matar a una mujer
poco a poco y desde lejos. Por el miedo, por la angustia hasta volverla loca. Pero esta vez, la mujer no estaba sola. ¿Qué va a hacer? ¿Estás loco? Vengo a devolverle su clave telefónica. Recuerda, 5 golpes y colgar. 1. ¡Corte! Yo no hice más que ayudarla. 2. Le juro que está en un error. 3. ¿Por qué? 4. Ya sé que esto no arregla nada, pero es lo único que podía hacer. Descansa, María. No. ¡No! ¡No! ¿Señora Rosa Juncal? Sí. ¿Quién es? Una carta para usted. ¿Para mí? Debe estar equivocado. Nadie me escribe nunca. Pues el sobre está bien claro. ¿Es aquí o no? ¿La carta? ¿Para mí? ¿Hay que pagar algo? Nada, señora. Buenas tardes. Buenas tardes, muchacho. Y gracias.
María Rosa. Voy. Por fin llegó. Ábrela. Pronto. Tiene que ser de él. ¿De Daniel? ¿Quién iba a acordarse de mí si no? Abre. ¿Eh? Está escrita a máquina. ¿Y eso qué importa? ¿Eso no? ¿Por qué has bajado la cabeza? Porque no es de él, tía Rosa. Es de la caja de ahorros. Ah. Ya. Era demasiado para ser verdad. ¿Te la leo? ¿Para qué? Ese hijo. Ese hijo. 8 años ya. No lo he escrito nunca. También el padre era así. Loco por correr mundo. De joven me lo robaron las mujeres y los barcos. Pero un día volvió. Viejo, sin un centavo. Y ya nadie volvió a robármelo nunca más. Solo la muerte. ¿Quién ha quitado la silla de aquí? Perdón. Nunca se puede quitar nada de su sitio, querida. Acabaría perdiéndome en mi propia casa. Es que a su lado llega uno a olvidarse de los ojos. ¿Lo hace todo con tanta seguridad? Con las manos y los oídos, basta. Pon la radio, hija. A Daniel le gustaba tanto la música. ¿Llegó a aprender algún instrumento? Solo la armónica, pero no le hacía falta. Cantaba como los pájaros. ¿Dónde estás, muchacho loco? No te pido que vuelvas. Ya sé que este pueblo es pequeño para ti. Pero una carta, si quiero. Una carta, querido. Un momentito, por favor. Bien, sí. ¿Se decide o prefiere ver otra cosa? No hace falta. Voy a darle mi tarjeta para que me lo manden al hotel esta misma tarde. Disculpe, es una mala costumbre esta de silbar, pero no puedo remediarla. Buenas tardes, señora. Adiós, señor.
estás a oscuras? ¿También tú quieres aprender? No me di cuenta, pensando. ¿Cómo sabe cuando es de noche? Es otra clase de sombra, más fría. Y antes, cuando la carta, ¿cómo supo que yo había bajado la cabeza? Se nota la dirección de la voz en el aire. Ojalá no tengas que aprenderlo nunca. Buenas noches, señoras y señores. Una vez más, un atentado insólito conmueve nuestra ciudad. El hecho ha ocurrido en pleno centro y en pleno día, en la casa de antigüedades Farmer, donde un joven elegante de aspecto insospechable, secundado por dos secuaces, dio muerte alevosamente al dueño de la misma y huyó llevándose consigo las joyas más valiosas. Y unos segundos antes, el despiadado criminal sonreía tranquilamente, silbando entre dientes una conocida canción. Era el pájaro cantor, amigos oyentes, el asesino impasible que silba mientras trabaja. La música que entonaba era el tango 1, su melodía favorita. No lo olviden por si alguna vez vuelven a oírla. ¿Hasta cuándo vamos a soportar las fechorías de este audaz delincuente? ¿Cómo sigue eso? Me parece que este ya tiene lo suyo. Lo que nos faltaba. Si por lo menos se callara de una vez. Falta mucho. ¿Tan mal está? Cuanto antes lleguemos mejor. Dicen que después, tan mala suerte. Silencio, querida. ¿Ocurre algo? Me gusta oír los trenes que van y vienen. En uno así se escapó Daniel. Y en uno así ha de volver. Pero los trenes pasan y pasan. Ninguno se detiene. ¿Espera a alguien? A nadie. Imaginaciones mías. Si algún día pudiéramos volver a poner tres cubiertos. Tampoco eso se detiene. Pasan más cerca, pero pasan. Ese no ha parado en la puerta. No. A veces piden agua para el motor. En el patio. Acompáñeme, hay que guardar el coche. Hijo. Un momento, vieja. Ahora vuelvo.
segura. Por fin. ¿Qué tal, vieja? Vieja. Es todo lo que tienes que decirme. Ya habrá tiempo de hablar. Ahora hay mucho que hacer y estoy cansado. Maldita noche. ¿Quién es esta? Tu prima María. ¿No la recuerdas? Ella, en cambio, no te ha olvidado ni un día. ¿María? Se ha hecho mujer de golpe, la mocosa. ¡Tía Rosa! ¿Qué te pasa? Tengo sangre en el delantal. Es del asiento del coche. Hemos tenido un accidente y hay un compañero herido. En el pueblo hay un buen médico. ¿Podemos llamarlo? No hace falta nadie. Nosotros nos encargamos. Agua caliente, pronto. Yo la subiré. Tú a caber tarda. La subiré yo. ¡Rápido! Pensando tan fija. Vamos, habla. Nada, hijo. He vivido 8 años imaginando este momento. Y era tan distinto. La vida es así. Lo demás son novelas. Isa, ¿vienes por mucho tiempo? Solo esta noche. Déjame verte. ¿Verme? Con las manos, como antes. No pareces el mismo. Esta arruga profunda entre los ojos. Este gesto duro. ¿Y esto? Nada. Una pelea. Ni se nota. Ese dichoso mundo que tanto soñabas. Has sufrido, ¿verdad? He vivido. Sin acordarte de tu casa. Basta, madre. Lo que pasó, pasó. Ahora hay cosas más serias que hacer. El agua. Dame. Y de lo que pase aquí esta noche, vale más que se olviden las dos. ¿Comprendido? Lo que tú mandes, hijo. Debió ser un accidente grave. El coche está agujereado y con los vidrios rotos. ¿Un accidente? Claro. ¿Qué otra cosa podría ser? Tengo miedo, tía Rosa. ¿Por qué? No sé, pero tengo miedo. Un miedo terrible a no sé qué. Vamos, tonta. Tonta. Lo que yo me imaginaba. Infección. A ver si la quemadura sirve de algo. ¿Y si no? Así no lo podemos llevar. Y dejarlo aquí tampoco. No vas a tener que pensarlo mucho. Me parece que esto se arregla solo. Déjalo ahora. También nosotros somos de carne. Juan, mi socio. Mi madre y mi prima María. Mucho gusto. Encantado, jovencita. Felicitaciones. Con una muchacha así en casa, yo no estaría fuera tanto tiempo. Mi amigo tiene hambre. Pon otro plato, María. Nosotras hemos cenado ya. Entonces sobre un cubierto. Sí, hijo,
parece nerviosa la chica. ¿Habrá visto algo? Las mujeres lo ven todo siempre. Hasta sin ojos. Por lo que más quieras. No silbes así. Lo hago sin pensar, cuando estoy nervioso. ¿No te gusta la música? Esta noche no. ¿Por qué te sientas tan lejos? Es mi sitio de siempre. Di algo, por lo menos. Hay un invitado en casa. ¿Estás enojada, vieja? No me gusta que me llames vieja en ese tono. Antes me llamabas de otra manera. Está bien. A tu salud, mamá Rosa. ¿Así? Así. Gracias. Sube. ¿Qué daño te ha hecho? ¿Quién? El gato. Es mi único amigo. Disculpa. Ustedes dos entren al dormitorio y se quedan ahí hasta que yo la llame. Ahora baja el otro. Cuando subió no crujían tanto los escalones. No es uno el que baja, María. Son dos. Calle, por favor. Ya es tarde para callar. Ahora hay que enfrentar las cosas como son. Mírame y contesta. ¿Cómo se llama esa música? ¿Qué música? Así no, de frente. Esa música que estaba silbando Daniel. No lo sé. Sí, lo sabes. Contesta. Le juro que no lo sé. Bien, entonces te lo diré yo. Es la del criminal. ¿No es así? Tía Rosa. Sin lágrimas, María. Esta noche también nosotras vamos a tener mucho que hacer.
hemos hecho por él más de lo que él hubiera hecho por nosotros. Ha sido la gran solución. Y uno menos a la hora del reparto. ¡Qué bárbaro! Se me han hecho ampollas. A ver si te confunden con un honrado trabajador. Acuéstate ahora mismo. Cierra la puerta con llave y no tengas miedo. Hola, jovencita. Se iba sin despedirse. Si necesita algo, no tiene más que llamar. ¿Qué esperas? Nada. ¿Hay algo malo en mirar? ¿Tiene por aquí algo de beber? Quizá en el armario. Si tienes sueño por nosotros, no te quedes, ¿eh? Disculpa, ya me he ido. No lo tomes a mal, pero tenemos que hablar de negocios. ¿Qué negocios? ¿Sigues pensando en el otro golpe? Más bajo. Los ciegos oyen a través de las paredes. Déjate de locura. Yo lo único que quiero es verme cuanto antes en el barco. ¿Y por qué no matar dos pájaros de un tiro? En esa caja de ahorros, todos los tontos del pueblo guardan su dinero. Conozco el sitio desde niño. Puedo hacerte el plano a ojos cerrados. Pero después de lo de hoy... Precisamente. La policía cree que después de un golpe así, siempre nos tomamos vacaciones. Ay. ¿Hecho? Hecho. Entonces a dormir que hay que madrugar. ¿Dónde duermo yo? Arriba. Vamos. ¿Estás loco? En el cuarto del piambre. Esto no es un hotel para elegir. Andando. Sin gritos. Y amigo, amigo, lo que quieras. Pero así no. Vamos. ¡Fuera! ¿Y si ella quién? Estoy yo aquí. Tampoco hay que ponerse así. Total, por una mujer. Vamos, te digo. ¿Quién manda aquí? Está bien. Si la chica es cosa tuya, con haberlo dicho en paz. Buenas noches, jefe.
Thank you.
Vístete sin encender. Y escúchame bien. Mañana tienen planeado asaltar la caja de ahorro del pueblo. Toda esa pobre gente guarda allí lo único que tiene. Nosotras tenemos que impedir eso. Nosotras. Tú sabes manejar. En 10 minutos puedes llegar al puesto de nafta de la carretera. Avisa que vengan hombres armados y vuelve con ellos. Pronto. Pero Daniel es su hijo. Ya no. El camino que yo le enseñé no era ese. Piense que pueden matarlo. Eso no es lo peor. El padre está muerto y sigue siendo mío. Ve ahora a la cocina y saca los tapones del conmutador de la luz. Escóndelos y vuelve. Estaré en la puerta de calle. Ahora ya estamos iguales. Todos ciegos. Corre, hija, y ten cuidado. Trata de hacer el menor ruido posible hasta que estés lejos. ¡Juan! Me han encerrado con llave y me han robado la pistola. ¡Madre! ¡Madre!
¡Maldita vieja! ¡No! ¡Es una entregadora! ¡Mi madre! Tía Rosa. Demasiado tarde. Aquí no hay más que uno. Está muerto. ¿Y el otro? ¿Qué camino tomó? Ella no puede decirlo. Es su madre. Sí, puedo decirlo. Mi hijo se ha jugado la vida por mí. Y ahora ha tomado el buen camino. El buen camino, el único.